¡Hey, bienvenidos chicos! Soy Frankie Hub y estamos teniendo un nuevo vídeo de Plan vs Zombie Battle Forever, gente. Y como dijisteis, queríais que hiciera el evento semanal, pero de manera aleatoria, sin poder escoger personaje con los ojos tapados. Así que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, dejar un grandísimo like y vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos, porque creo que esto va a ser una completa locura. Y estamos aquí con la super fuerza de Goku. Vamos a dejar que elija simplemente el juego. Ahí está, vamos girando y vamos a dar cualquiera que salga. Y nos toca el héroe de acción. Estamos aquí, vamos a ver, estamos a final de semana. Seguramente ya todo el mundo haya jugado este evento y esté jugando absorción de territorio. Pero espero no encontrarme demasiado bots. Igualmente vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Está la partida completa y con niveles 1000. Sí, madre mía, con niveles 1000 y pico, Esto me va a gustar bastante y eso que yo soy nivel 600. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo ese! ¡Ojo ese que casi mata! ¿Qué le pasó? Madre mía, me ha dejado medio muerto. ¿Que me ha dejado medio muerto? ¿Qué me estás contando? Que no, que no. Madre mía, los Gran Maestro 4. Esta partida va a estar muy interesante. A ver, cambiamos ya que hemos muerto. Tenemos que cambiar, por desgracia. Es que han ido a pasaco por mí. Le damos al primero que pase y nos toca científico. Creo que tenemos la mejora y con la de doble de daño puede ser que hagamos algo bastante bueno. ¿Vale? Vale, vale, yo lo voy curando. Yo lo voy curando. Mira por ese. Vale. Ojo, lo puedo reanimar, lo puedo reanimar, lo puedo reanimar. Que no, que me mata. Uf. Casi me mata, casi me mata. No te vayas, no te vayas. Vale, 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 ya está, ya está, ya está. Uf, casi me mata ese dron, Ojo. Cuidado con esas cosas, Vámonos. Pero si me ha matado. Me ha matado fuera de su alcance. Estafadores. ¿Qué fuera? ¿Qué? ¿What? ¿Desde el suelo me ha matado? ¿Qué me estás contando? Si estaba ya en mi casa. Vale, otro. Así random piratita, madre mía, el piratita aquí. Mira, ha muerto, ha conseguido morir. La verdad es que esta partida va a estar intensísima. Esos niveles mil y pico me la van a poner bastante difícil. Yo que no lo tengo desbloqueado aquí todo, no como en Xbox. Es que lo estoy viendo venir, Vale, me voy. Me cubro. Vámonos con ello. ¡No ha muerto! No me lo puedo creer que no haya muerto. No murió, no murió, no murió. No me lo puedo creer que no muriera. De verdad, me ha dejado eso loquísimo. Voy a sacar el dron. Bueno, el dron, aquí es que no hay dron. Aquí es directamente el lorito. Vale. Venga, 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 sí, sí, ya aparece el otro. Cuidado, 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 cuidado. Que está el dron por aquí. Y el dron saca muchísimo daño, por lo que estoy viendo. Vale, creo que se fue, creo que se fue. A ver, campeemos un poquito. Ahí, ahí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. No la alcancé, no la alcancé. No, me está apuntando, me está apuntando. Mira que lo sabía que me estaba apuntando. Esto me está contando. ¿En qué partida me metí? ¿En qué partida me metí? Chicos, ¿qué están haciendo por ahí? Madre mía. Vale, nos toca escoger otro personaje. No sé qué personaje vamos a escoger. Vamos a ir... este. Olzar, 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 Olzar. Vale, Olzar es algo asequible. Aunque enfrente hay mucho ataque, mucho daño, O sea, es que no puedo hacer esto. ¡Uy! Madre mía, ¿qué hacía una papapuna ahí? Alguien fue inteligente, Se captó de ahí enfrente. Creo que es otro de los niveles 1700. Mira, mira, mira. Me ha visto. Sé que me ha visto. Sé que me ha visto y no pienso ir por ahí. Sé que me ha visto y no pienso ir por ahí. Ni de lejos. Ni de lejos. Míralo. Mátalo, mátalo, mátalo. Voy. Ojo esa. Vale. Vámonos. Llévatelo. Madre mía, no sé ni cómo sigo vivo ahora mismo, chicos. No sé ni cómo sigo vivo. A la esquina, a la esquina, a la esquina. ¡Por el... ¡No! Me ha perseguido. Me persiguió por todas partes, Este me está persiguiendo por todas partes. De Gran Maestro 4. Son niveles bastante altos y estáis siendo divertido. Vamos, siguiente personaje. Este. Karateli, 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 Karateli. Perfecto. El zombie yeti nos puede venir bien para hacer una insta-kill, Lo digo muy en serio. Podemos hacer una insta-kill con este. Mira, ahí estoy yo todavía. Pero si este lo hago en mi cuerpo, ¿no? ¿Puedo entrar en bucle y dejarme ahí medio bugueado? Creo que este es mi cuerpo. ¿Podría hacer eso? Creo que no, ¿no? ¿O no? Es un zombie normal. Vale. Increíble. ¿Me ha recuperado? What the fuck. Espera, espera. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Gracias, gracias, crack. Gracias, gracias, gracias. Vale, el truquito. Vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está. Recogemos esto. Lo recogemos. Vale, 41-25. Es que no son fáciles, Las otras gentes de allí están muy chetadas. Son niveles bastante más altos de lo que yo pensaría. Cuidado, el boca de dragón. Ah, no puedo, no puedo. Están muy fuertes estos. O sea, yo creo que es un team.
Tiene que haber algún clan o algo de esto, porque es imposible que se hayan juntado tantas personas de nivel 1700 y tal. Aquí, mirad, mirad cuántos son el equipo contrario. Son tres personas. Y me parece extraño, que yo también soy aquí. Bueno, yo soy nivel 700. Pero también hay mucha gente aquí jugando. ¿Saben? ¿Sabes? Es que hay muchísimas personas para ser niveles tan altos, diría yo, en una partida tan recortada. Me asusta, me asusta. Bueno, pues se ha acabado la partida bastante rápida. Lo que pasa es que son muy difíciles de matar a estas personas. Eran muy expertos, la verdad. Me ha encantado. La verdad, quiero saber si son un clan o no. Es que parecían un clan directamente. Bueno, nuestra puntuación nada, ha sido 5 kills. La verdad es que está muy complicado. Vamos a hacer más partidas a ver si tenemos un poquito más de suerte. Porque, madre mía, chicos. Intento otra vez. Vamos a ver si esta vez nos toca con personajes tan chetados. Con personas tan chetadas. Vamos a lo random otra vez. Deséame suerte porque esto puede ser cualquier cosa. Y ahí le damos. Y Ros... Madre mía, me toca Rosita. ¿Por qué? Porque Rosita, encima en dirección contraria. Vamos a ver, ¿siguen estando los niveles mil y pico? No, mira, no, no. No, espérate que encima tenemos. Han salido, han salido, han salido. De algunos han salido, otros no, otros sí que siguen estando. Pero esta partida puede convertirse en algo. Bueno. A tomar por saco. Este es un bot. Este. Hay dos bots en la partida, ¿vale? Ahora mismo, actualmente. Y me ha tocado uno de los dos luchar contra él. Increíble. Vale, el otro es nuestra mazorca. Vamos a darle. ¡Vamos! Ya está, la primera quileaza. Uy, espérate, que es verdad que yo no soy de los zombies. Yo estaba pensando que era los zombies aún, ¿eh? Y no es broma, yo pensaba que era de los zombies y me acabo de quedar como. Si yo no soy zombie, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Ojo! ¡Ojo! Está huyendo, está huyendo. ¡Wow! ¡Menudo tiro, eh! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? No me ha podido matar el destructor. ¿Qué me estás contando? Si ni siquiera me ha visto. Yo no quiero que me reanime, así que no voy a preocupar esto. Vamos otra vez. No entiendo qué está pasando en esta partida, pero está saliendo locuras. Gorro de noche, que por cierto, miren el atuendo que le puse a mi gorro de noche. Ahí en plan rosita, en plan gatito. Que está guapo, está guapo. No podéis decir que no os gusta, porque seguro que sí. Oh, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Hay alguien, vamos rápido. Sin que nos vea, sin que nos vea, sin que nos vea, sin que nos vea. Ah, no, pues era un cactus. ¿Qué? 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 Pero sí, ¿por qué estaba disparando entonces aquí el boca de dragón? Vale, acabo de ver ahí, hay un. Oh. ¡No! ¡Venga! ¡Sí! ¡Claro! Y aparece, ¿de dónde has salido tú? Volvemos a lo random otra vez después de que me hayan vuelto a matar de una manera tristísima. Y esta vez ha sido por la espalda, ¿eh? Que es lo que más me duele, que esta vez ha sido por la maldita espalda. Mira, ahí estoy viendo de todo, ahí estoy viendo de todo. A ver si podemos alcanzarlo. Mira, mira, te vas a quedar sin eso. Te vas a quedar sin eso. ¿Qué disparó? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! ¡Qué tiraco! Se lo acaba de comer, pobrecillo. No se lo esperaba. Recargamos un momentito. Y nos ponemos en marcha, míralo. ¡Vamos! Ahí está. ¿Qué es lo bueno? Si vas tranquilo. Sin que nadie te vaya disparando y tal. Vale, fuera. Perfecto. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, bien, bien, bien. Vamos consiguiendo más. Ahí está, el siguiente orbe. Vamos 15-12. Estábamos más igualados, pero podemos aguantar un poquito más, creo yo. Nah, lo sabía yo que se iba a hacer algo. Se iba a hacer bolita o algo. Vale, por ahí estoy viendo a gente también disparando. Ahí tengo otra de estas. No le va a dar, ¿eh? Esa no le da. Bien, tengo que alcanzar ese puesto ahí arriba y conseguir el orbe. Vamos 16, 15. No me digas que se ha colado alguien también por ahí. Vale, no, no se ha colado a nadie, perfecto. Se lo lleva, ¿en serio? ¿En serio he dado toda la vuelta para nada? ¿Para que ahora venga otro? ¡Ojo! Pues me voy. Vale, me ha matado el Ostar otra vez por la espalda. Tristísimo, vamos a escoger otro personaje random. A ver, 1, 2, 3 y ahora. Y tenemos la Bellotita, madre mía, la Bellotita va a ser deleteable, pero es muy buena moviéndose. Así que, aprovechémosla todo lo que se pueda. Deleteable, dice. Me han deleteado otra vez, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, en serio, de verdad. No paro de morir, chicos, no sé qué está pasando ahora mismo. Pero es que, los personajes que me están tocando enfrente son como muy Autodifíciles. Bueno, autodifícil, digo. Como me matan a los 5 minutos, ¿vale? Porque me matan a los 5 minutos y se nota que estoy llevando personajes muy débiles. Porque no paran de salirme estos, la verdad. Mira, ¿ves? Otro All-Star ahí. Mira, esto me viene bien. Voy a darle la vuelta al All-Star. Ahí está. Le he hecho la jugadón, el jugadón, el jugadón. Es que no se esperaba, vale, viene, viene Peña por aquí. O el All-Star. Digo, el All-Star del match. Match no sabe ni dónde estoy. El match no sabe ni dónde estoy. ¿Vale? Vámonos, me llevo ya la kill. Se lleva el orbe, no pasa nada. Uy, ese disparo, cuidado, ¿eh?
Cuidado, 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 que me alcanzan, me alcanzan, me alcanzan. Si le da alguno de ellos me va a reventar. Así que muy atentos. Muy atentos, muy atentos. Vale, bien. Ha recogido el orbe su compa. Vamos. Vamos hacia atrás. Ya pensaba yo que ese me iba a matar, ¿eh? Ya pensaba yo que me iba a matar, no es broma. Creo que no queda nadie más. De momento sí, por atrás. Espérate. ¿Vale? No me lo puedo creer. Tú no vives. Tú no vives. ¡No! ¿Qué dices? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído al queso! ¡Me he caído al queso! Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Venga, otro random rápido. Ahí está. Y tenemos mazorquita, mazorquita. No me da tiempo, pues nada. ¡Al barranco! ¡Sí! ¡Sí! Bonito final, ¿eh? No podéis decir que no ha sido un bonito final. Esta creo que sí hemos llegado a ganarla, por muy poco, pero la hemos conseguido ganar. Ya que era un poquito complicado, estaban muy, muy revueltos todos en plan, no te alcanzo si te alcanzo, no te alcanzo si te alcanzo. Uf, ha costado, chicos, ha costado más de lo que yo pensaba, al fin de cuentas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que no, nunca se puede ganar siempre, no se puede ganar siempre, ¿vale? Igualmente, a ver qué es lo que nos toca hoy, porque quiero verlo. No llevamos podio, madre. No llevamos podio, no pasa nada, ¿vale? Pero eso sí hay que decirlo. Han estado jugando súper bien el equipo contrario, eran zombies. Pero nos han reventado. Hemos ganado por muy poco, creo. Así que no ha estado nada mal. Por lo menos nos llevamos la victoria. Igualmente, las patinadoras eléctricas aquí están rotísimas. A ver cómo hemos quedado nosotros, por cierto. Hemos quedado como 16 kills, que no estaba mal, haciendo random. Yo creo que ha estado muy bien, chicos. Vamos a hacer la última partidita random, a ver qué nos sale. Porque en las anteriores nos han reventado bastante. Vale, ya estamos en la siguiente partidita. Así que toca hacerlo random. Voy a taparme los ojitos. Estamos con las plantas otra vez. La verdad es que solo me han tocado plantas, creo, ¿no? Sí, creo que solo me han tocado plantas. Menos al principio que me ha tocado zombies. En la anterior fue plantas. Así que bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte. Estamos en esto de aquí. Y a ver, tenemos a un fantástico orejudo por ahí. Espérate. No lo voy a alcanzar, ¿eh? No lo voy a alcanzar. Salta. ¡Hola! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Siempre me tienen que enganchar alguno por el lado. Después de la humillación del científico, vámonos con otra. Y aquí tenemos... ¡Oh! ¡La carnívora! ¡La carnívora! ¡La carnívora! Vámonos, vámonos con el ataque vistoso doble. Eso tiene que ser deleteable, ¿eh? Esto tiene que deletear, por favor. Nadie por aquí. Nadie por allá. Acaba de morir ahí una cadete. Una cadetilla. ¡Oh! ¿Cómo lo he esquivado, chavales? ¿Cómo lo he esquivado? Vámonos. Se la ha hecho él, pero yo le acabo de hacer el fade de toda la vida. No se lo podía ni ver. ¡Jo! No me ha matado y no sé ni cómo, ¿eh? No me ha matado y no sé ni cómo, chicos. No sé cómo he sobrevivido a esto, lo digo en serio. No sé ni cómo he sobrevivido a esto. Ha sido una mayor locura. Vámonos, ahí está. Vale, All-Star, al suelo. Vale, lo siento. ¡No! ¡No me ha dado! ¡Vámonos! No me lo puedo creer que siga vivo. No me lo puedo creer, qué locura. Pasan aquí ahora mismo. Que está... ¡Cuidado detrás! Alguien tenía que morir, ¿vale? Ya era demasiada suerte. Estaba yo teniendo demasiada suerte, ¿eh? Para aguantar tanto sin morir. ¡Jo! ¡Suelo! Venga, sí, sí. ¿Qué ha pasado ahí, chicos? ¿Qué ha pasado ahí? Se le ha ido la cabeza ese Super Brain, ¿no? Se ha quedado como medio bugueado y de repente ha saltado. Yo creo que ese hombre tenía lag, sí o sí. Tenía lag. Bueno, voy a reaparecer, como siempre digo. Reaparezco. Y... Vale. Toca este. No pasa nada. Y estoy viendo por ahí. Vale, no hemos llevado. Atrás. Vámonos. Venga, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Cuántos brains están saliendo? Ha salido uno, dos. Dos y tres, ¿no? Salieron tres brains, chicos. Es que era imposible. Dicho esto, pues continuamos con este de aquí, que es la girasol. Oye, mira. Eso nos puede venir muy bien, la girasol. ¿Por qué? Porque... Mira, por esto. Vale. Juro. Viene detrás. Estoy harto del Brains. Estoy harto del Brains. Os lo digo, este Brains estoy harto porque no para de venir a reventarme. Lo que pasa, cuando se cogen las mejoras del Brains, siempre van super a full a reventar. Vale, tenemos nuestro querido lanzaguisantes. Es el momento, chicos. Ahora o nunca tenemos que hacer esto. Ahora o nunca, mirad, por ahí va. Sal. ¿No ha muerto?
Y hay algunas de estas que tienen más suerte que yo. Mira, el orbe ahí. Lo reanimamos, lo reanimamos, lo reanimamos porque podemos, chicos. Vamos. Oh, mira, ahí estoy viendo peña, ¿eh? Vale, ahí está, ahí está. Una planta nueva recultivada, perfectísimo. He escuchado un ZPG. Vale. Oh, intentaré conservar este, ¿eh? Si conservo este. Aguantamos muy bien. Solo si lo conservo, ¿eh? Solo si lo conservo. Mira ahí al fondo. Míralo, es que parece que va por mí, ¿eh? Vamos, sí me ibas a hacer lo mismo con un lazáis antes. Con otro personaje más endeble, no te digo yo que no. Mira, es que parece que me están campeando. Es que me están campeando, chicos, me están campeando. Me están campeando. ¿Qué es esto? Me están haciendo el asalto hacia mí, ¿eh? Me están asaltando. Me están yendo por mí. ¿Lo habéis visto que estaban los tres apuntando ahí esperándome? ¡Qué locura! A ver si ahora después de esta locura nos sale un personaje también medio bueno. La carnívora, me vale. ¿O lo habéis visto? ¿Qué gente que ha ido a por mí de una? Pero sin saber que yo estaba ahí, ¿eh? Sin saber que yo estaba ahí, han ido a por mí. Que eso es lo que me ha sorprendido. Que vinieran a por mí de una y yo en plan... ¿Qué hacéis? ¿Por qué vais a por mí? Vale, vale, allí. Vale, ahí lo matan, no me matan. Mira, ese tiene que estar medio muerto ya, ¿eh? Vale, buena esquivada. Cuidado. ¡Madre mía, qué manía de esquivar! ¡Qué locura! ¡Qué jugadón! ¡No! ¿Qué dices? Desde el suelo me ha matado. Venga, a tomar por saco, tío. A tomar por saco. ¿Qué me estás contando? El jugadón que me estaba haciendo, ahí que me estaba cargando todo el mundo y vienes tú y me matas de una. No, no, no voy a dejar que me reanimen. No voy a dejar que me reanimen porque soy un hombre honesto y he dicho aleatorio. Me toca con Rosita, pues vámonos con Rosita, aunque sea la planta de la caquita. Bueno, la verdad es que hay Rositas que son muy buenas y otras que no. Pero a mí no es un personaje que me llame mucho la atención, ¿eh? Vale, bien. ¿Al focus ahí? ¿Al focus? ¿El focus? ¿El focus? De verdad, qué locura. Qué locura lo que me acaban de hacer. Vamos, ven, 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 ven. Conviértete en cabra. ¡Ojo! ¡Oh, what the fuck! ¡Y sigue vivo! ¡Y sigue vivo! Que lo que me ha sorprendido es que siguiera vivo, chicos. Lo que me ha sorprendido es que siguiera vivo, ¿eh? ¡Cuidado! Sí, venga. ¡Claro! ¿Algo más? Menudo focus, tío. Menudo focus me están haciendo. Increíble, increíble. En estas partidas sí, ¿eh? Focus en algunos instantes que habéis visto. Y aún haciéndome focus, hay que reconocer que los he esquivado muy bien, ¿eh? Le he tocado la moral a esta peñita. Son niveles mil y pico, son de un grupo, son de un clan, pero les he reventado ahora mismo. La verdad, me siento muy bien porque ha sido como... ¡Oh! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces yendo por mí todo el tiempo? ¡Figura! Es que me han asustado, de verdad, me han asustado. Y bueno, estamos por aquí, no llevaremos el podium de la kill, pero sí el podium de los orbes. 17 orbes, el de la kill han sido 16, así que no habremos llegado a 16 kills o habremos quedado más o menos igualados. ¿Se ha notado un poquito el focus? Sí, pero no pasa nada porque nosotros estamos aquí para reventarlos. Vamos a ver, 16, sí, han sido 16. Y mirad, chicos, es que han ido muy a focus a por mí. Y bueno, gente, esto es todo por el día de hoy. La verdad es que ha sido una locura que me hicieran tanto focus y que me hubiera tocado con tantos niveles en mil y pico que me ha dejado muy asombrado, ¿eh? La verdad es que estas partidas no han sido fáciles, pero sí han sido muy divertidas. Así que espero que dejéis vuestro like, os suscribáis, chicos. Ya sabéis que tenemos el canal secundario por ahí abajo que estamos subiendo la serie de Cuphead. No la perdáis e ir a verlo. Nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.